estoy aquí para hacerles una invitación. He decidido comenzar mi proyecto de televisión a partir del 10 de septiembre. Lo hago, por supuesto, contando con todos ustedes. Y como la verdad se puede decir a cualquier hora, estaré de 11 a 12 del mediodía en Teleradio América y por todas mis redes sociales. Ya lo saben, a partir del lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana, Teleradio América. Edith Febles, La Cosa Como Es. Eso fue en el año 2018. Buenos días. 2018. Ya tenemos, cumplimos este fin de semana 4 años trabajando y queremos reiterar nuestro agradecimiento. Me siento muy honrada por estos días compartidos, por estos 4 años. Esperamos que sea un programa que siga creciendo como un proyecto que hemos animado. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado desde el principio, que ha acompañado, a los que se han integrado en el camino, a la gente que ha trabajado conmigo en la producción de este programa, a los que han colaborado, al personal que está detrás de cámara trabajando de manera decidida. 4 años después somos, digamos, una experiencia de televisión mucho más acabada. Yo siento que contamos con mejores posibilidades y tenemos la misma ilusión. Eso sigue siendo lo mismo, la de trabajar para hacer una ventana a todas las opiniones, de diversidad, de apuesta por la democracia. Creemos en la democracia, creemos en que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a expresarse, creemos que la noticia, la información de calidad es un bien indispensable en una sociedad democrática, porque ayuda a la gente a decidir correctamente. Se nos ha ido la luz hoy, pueden dejar el audio. No sé si está el audio, me dicen por favor si se sigue escuchando mi voz. Puede escucharse la voz. Sí, me dicen que se sigue escuchando la voz, tuvimos una dificultad con la energía. No sé, he notado que estamos hoy un poco arbolitos de Navidad en antesala. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que los apagones golpean en determinados lugares. No sé qué falla pasa, pero de todas maneras le pedimos disculpas. Hemos tenido 4 años trabajando de manera ardua. Yo quiero agradecer a esas primeras personas, incluso a la gente que nos acompañaron en aquel primer programa, que fueron muchos que vinieron a dar el ánimo, a dar apoyo. Recordar que nacimos en circunstancias excepcionales. El año 2018 es el año en el que hice una denuncia con respecto al entonces Procurador General de la República y la manipulación de un concurso de fiscales. Eso tuvo varias implicaciones para mí. Al momento de decirlo de manera pública, que todavía el concurso no había pasado, yo no tenía idea de que eso podría tener algún tipo de consecuencia. Era una noticia que sabía relevante, que sabía importante, pero no pensé que eso iba a traer incluso con posterioridad a la manipulación de una comunicación enviada a este programa por la Embajada de los Estados Unidos. O sea, se rompieron muchos límites. En esa manipulación lo que se quería hacer ver es que yo estaba mintiendo, que la embajada me había dicho una cosa y que yo estaba comunicando otra, que fue ya con el proceso Miriam Germán. A lo largo de los meses y terminando los años, ahora estamos viendo qué era lo que pasaba realmente. Era mucho más de lo que uno podría percatarse, de lo que uno podría tener idea. Pero en ese momento era, de alguna forma, la primera vez que esa entidad que está llamada a velar por los derechos de todos se veía cuestionada. Y entonces así surgió. Muy al margen, a las 11 de la mañana, una hora que muchos estiman incómoda, porque la gente está trabajando, como me decía alguien, no es la hora ni del desayuno ni del almuerzo. Queda antes de la comida, nadie está pausando, o sea, ciertamente implicaba esta hora ciertas dificultades para la gente. Pero mire, me adapté yo y la gente lo busca y lo ve en horarios diferidos, hay otros que lo ven en vivo. Yo quiero hacer una mención especial de toda la gente que en Estados Unidos ha acompañado este programa, de todos los que nos han apoyado. Vamos a ver, señor director, otra vez ese video de promoción que lo ha preparado Pedro Luis Marte, que ha sido una persona fundamental para este programa desde que comenzó. Lo miramos como comenzamos, 4 años, así lo celebramos. Hola, estoy aquí para hacerles una invitación. He decidido comenzar mi proyecto de televisión a partir del 10 de septiembre. Lo hago, por supuesto, contando con todos ustedes. Y como la verdad se puede decir a cualquier hora, estaré de 11 a 12 del mediodía en Teleradio América. Y
por todas mis redes sociales. Ya lo saben, a partir del lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana, Tele Radio América. Edith Febles, La Cosa Como Es. Así lo anunciábamos y mucha gente colaboró, ya decía Pedro Luis. Tengo mucha gente a la que agradecer en el área técnica, por supuesto, en el área interna, en la producción del programa, en el área publicitaria, también a los patrocinadores, a los que se animaron en ese entonces, en ese tiempo, los pocos con los que comenzamos, pero hubo gente que nos llamó desde el mismo inicio, a las empresas privadas que han sido la mayoría siempre de los anuncios que hemos tenido, y también las entidades públicas que por ellas mismas se hayan acercado, y en ese tiempo también las hubo, debo decir, o sea, entidades privadas y algunas, pocas entidades públicas, pero que estuvieron ahí. Este es un programa que es propio. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo quiero agradecer a gente como Charlie, que estuvo, Charlie Sánchez, que estuvo siempre pendiente en la transmisión, que fue que facilitó ese programa que ustedes están viendo por vía digital. En esa primera etapa estuvimos siempre con Charlie, fueron varios años él trabajando, siempre dispuesto, él y su equipo. Gracias también a Heredia, que ahora es quien está de responsable de las transmisiones y lo ha cumplido con mucha profesionalidad. Entonces, a ellos muchísimas gracias. A Isis Pérez, que ha estado responsable del área de ventas, ha sido la persona que ha estado comercializando siempre el programa y ha tenido un resultado como el esperado para hacerlo sostenible. También quiero agradecer a nuestra contadora Colón, que es una estrella. Ella es la que nos ha organizado, así que muchísimas gracias. A Ogla Enesia, que llegó a este programa, digamos que yo creo que tenemos más o menos poco más de un año, año y medio, que Ogla comenzó. Ogla un día me dijo, mira, yo hago prensa escrita. Ogla viene de prensa escrita y muy reconocida en prensa escrita, y en cierto modo había tenido en prensa escrita un trayecto parecido al mío, había cubierto el área judicial, pero ella siempre con mucho acierto, y es una gente que tiene una capacidad de ver detalles que los otros igual no están mirando. Eso que te hace distinto, te hace diferente, que no sigues como las notas de prensa, las pones igual, no gestionas tu propio pensamiento, es una posición cómoda pero muy abundante. Entonces, Ogla es de esas personas que son escasas, pero en términos profesionales muy competente, y la invité un día, vino, y desde entonces ha sido una aliada para nosotros, porque uno trabaja con el cuerpo de uno, de repente pasa lo que pasó conmigo, me dio COVID. Entonces, díganme, en esos primeros meses era así. Varias veces tuvo que venir Carolina Santana, a quien le agradezco. Ella vino y hacía la cobertura. En una oportunidad, incluso, cuando me enfermé de COVID la primera vez, estuvo varios días viniendo Altagracia Salazar, que le tuve que pedir apoyo rápido. Altagracia, que madruga, que tenía la misión de madrugar, y su programa y sus ocupaciones, y venía desde su casa a hacer el programa. También gracias, Altagracia, por esa compañía. María Teresa Hernández, que como Pedro Luis también ha estado en el área de producción del programa. Muchísimas gracias a la gente que ha colaborado. Yo no quisiera decir todos los colaboradores, las personas, algunas de las cuales, aunque no estén de manera asidua, porque empezamos con secciones fijas, es gente que yo puedo pedirle, miren, vamos a hablar de un tema a nivel psicológico, a nivel de salud, a nivel de seguridad social, que para nosotros ha sido un tema fundamental, y yo pienso que falta mucho por hablar de seguridad social. Y a todo el personal interno que ha estado durante este tiempo. Entonces, hoy es un buen día, comenzando la semana, y además veniendo de saber que cumplimos 4 años, para reiterar nuestro compromiso con la comunicación, con el mejor hacer del periodismo, y sobre todo con la gente, que la gente se sienta escuchada. Nosotros hemos recibido aquí muchas personas, hemos visto personas que la justicia tiene deudas con ellos, hemos visto gente clamando, pidiendo apoyo. No pasa un día sin que nosotros recibamos un caso que nos consterna o que le llega a uno al corazón directamente, de gente que está en invisible desventaja y que quiere que su voz sea escuchada,
que no sabe dónde acudir y acude acá y lo dice. Hemos participado en procesos de investigación. Ahora mismo nosotros estamos participando en un proceso de investigación que va a ser importante, que va a ser relevante. Y ya luego le contaremos a ustedes, de alguna manera también, si en algún momento pudiésemos ir un poco más. Un empeño es mejorar esa oferta, tener posibilidades de dar más espacio, más voces. Una prioridad que hemos tenido siempre es que la gente joven participe, gente como Ogla, por ejemplo, las mujeres que no siempre tienen ese chance. Yo creo que es bueno y este es un espacio también que les sirve para uno poder acompañar ese proceso como otros me acompañaron a mí en determinado momento. Entonces, caminamos juntos. Y bueno, a esos dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos, que son el 29% de la gente que entra a nuestra plataforma digital, es a todas nuestras plataformas digitales, pero particularmente a nuestro canal, señor director, que vamos a ver, el canal también. O sea, cuando comenzamos el programa, comenzábamos el canal. Habíamos hecho unas transmisiones de prueba unos 15 días antes, pero realmente ya con casi 4.000 videos subidos, todos son de este programa. O sea, en 4 años, aproximadamente 4.000 videos hemos cubierto, actividades. Es un canal que digamos que dentro de la modestia, porque es un empeño modesto, es un modesto desempeño, ha estado bien, porque muchas veces ahí incluso ustedes ven en canales formales, periódicos, que no alcanza fácilmente los 100.000 suscriptores. O sea, ese es algo que hay que lograr y después de mucho tiempo. Entonces nosotros en 4 años tenemos casi 116.000 suscriptores. Yo quiero dar las gracias a todos. Tenemos 3.900 videos y tenemos vistas, más de 11 millones de vistas, casi 12 millones. Así que esas son las estadísticas que tenemos al día de hoy. Hemos quintuplicado las cantidades, yo la veía, de personas que seguían nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter hoy con 278.000, casi 279.000 personas. También estamos llegando casi a los 100.000 en Instagram. Y es un trabajo que tenemos que hacer permanente. Yo sí me encanta la idea de poder, por ejemplo, animar las voces de mujeres jóvenes, periodistas jóvenes, porque muchas veces yo creo que es una experiencia de que hay 5 hombres juntos y escasamente usted encuentra esos proyectos similares con mujeres, y yo creo que también a veces están mirando y a ver cuáles son la gente jóvenes, los jóvenes periodistas, hombres y mujeres que van a estar en los programas, y que mucha gente pues habrá que crear cosas nuevas también. Esta es una sociedad que lo necesita, que precisa de periodistas comprometidos, que digan la cosa como es, que no les regateen la verdad a la gente, que tengan cierta independencia en el sentido de que no estén alguien detrás soplándole lo que tiene que decir, ni un partido político, ni un dirigente político, ni un financiador, ¿cómo le llaman a estos que son los que financian la carrera de gente? Auspiciador, ¿cómo que se llama el que financia? No, eso tiene un nombre, los que van detrás, que aquí le tienen un nombre en el espectáculo, es muy común. No, pero son los que financian, los patrocinadores, de alguna manera, pero no es esa la palabra que usan. Ahora no me recuerdo, pero yo voy a decir que es como los que apadrina, que no tienen ni mecenas en el área artística, pero hay otra palabra que tiene unas connotaciones sociales en nuestro país, pero yo ahorita me recuerdo. Y entonces, bueno, simple que si nos equivocamos, estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado. Trabajamos sin ánimo de dañar a la gente, no estamos escogiendo un tema para dañar a una persona. Creemos en los procesos, creemos en la justicia, creemos que esta sociedad merece y demanda tener mejores canales y mejores vías. No pasa un día sin que nosotros seamos testigos de alguna gran injusticia. Hay casos que no lo puedo contar, de desgarradores que son, y porque igual esas personas quedarían más vulneradas en sus derechos. Creemos en que es posible comunicar la situación de las víctimas respetándolas. Creemos que podemos ser decentes y aspiramos a hacerlo siempre.
y queremos contar con ustedes, que nos digan cualquier cosa, estamos abiertos, porque uno vive diciendo también es bueno. Entonces, gracias a todos, muchísimas gracias por todo este tiempo compartido y ya voy a ir a... Yo de verdad me tengo que declarar agradecida de la gente, que es la que ha tomado en sus brazos las cosas que uno hace. Sobre todo la gente, a mí yo he tenido muchas experiencias bonitas. Yo recuerdo cuando hace 4 años cuando empezamos este programa, yo no tenía empleo, evidentemente. O sea, era, ustedes saben, cuando usted no se ha planificado, quizás fue en el sentido, fue casi como obligado, ¿no? Porque usted no se ha planificado. Yo tenía empleo fijo, pero no había contemplado esa posibilidad. Y lanzarse, todo el que ha iniciado un proyecto sabe que es duro. Hay que pagar, hay que tener recursos, hay que hacer cosas. Y lo que teníamos era como la determinación de que hay que seguir hacia adelante. Y yo fui al Merca Santo Domingo y le estaba comprando una lechuga a un señor, a un campesino, y él no me quiso cobrar la lechuga. Yo le dije, pero mire, ¿cuánto es? Me dijo, no, usted no tiene empleo ahora, así que no, aquí usted no paga lechuga. Y entonces en esos días, yo, y esto lo comparto ahora porque fue increíble, aparecieron productores que no querían cobrar las cosas que yo compraba. Yo siempre iba, ahora menos, porque tengo menos gente así para compartirlo, pero... Yo iba a comprar y te decían que no. Encontré una señora en la calle El Conde, que ella pinta y pintó un sombrero y me llamó y me dijo, mire, ese sombrero, he tenido experiencias con gente que vive en Estados Unidos, que viene y entiende que yo soy como la sobrina o la pariente, y vienen igual, sí, es verdad. Gestos muy bellos de la gente, eso es lo que yo he sentido siempre. Y bueno, un día que fui a una clínica y no había parqueo, y entonces habían 5 motores en un parqueo, y el muchacho de la clínica dijo, no, mire, yo recuerdo mi mamá, le seguía, mi mamá falleció y yo siento como que usted tiene algo que ver conmigo por mi mamá, y él movió los 5 motores para abrir el hueco. Entonces esas son cosas que no tienen precio. He encontrado gente, porque como venía de trabajar también con Zapete muchos años, personas que, por ejemplo, se recuerdan de sus padres mayores, que veían a uno en cualquier programa que uno haya estado, y entonces esos hijos sienten como esa cercanía. Así que a toda esa gente, a todas esas personas, a los que pertenecen a instituciones y demás, yo le quiero dar las gracias hoy. Uno no lo hace siempre, y estoy hablando de este programa, que tampoco es que... nos vamos a pasar el día hablando, pero ha sido la forma, en vez de partir un bizcocho, ha sido la forma de celebrarlo. Así que, señor director, nos vamos a la pausa. Hoy tenemos otros contenidos. Gracias a ustedes por estar ahí.